Hola, qué gusto saludarles. Una emisión más de Bombazo Deportivo para ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando nuevamente. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el INDEREC, en el Gimnasio de Talentos Deportivos del Parque Querétaro 2000. Gracias por continuar con nosotros, por seguir estos programas. Y aquí estamos para darles información importante. Es un gusto saludar al profesor Juan Carlos Linares Valdés. Él es entrenador de lucha grecorromana, de la lucha aquí en el Querétaro 2000. Él tiene varios pupilos y bueno, además, por si fuera poco, profesor, primero lo saludo, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Muy bien, pues un gusto saludarle y además, digo, para que se echen ese trompito, como dicen por ahí, 3 veces ha ganado el Premio Estatal del Deporte, la más reciente el año pasado, el 2023, y es un gusto arrancar el 2024 platicando con él. Profesor, platíqueme ya cuánto tiempo tiene aquí en Querétaro como entrenador aquí en el Gimnasio de Talentos en el INDEREC. Aquí ya llevo 14 años. 14 años, se dice fácil, pero bueno, aquí tenemos muy buenos entrenadores que han venido de Cuba, uno de esos es usted. Hay muchos que ya no están aquí que yo conocí, les mando un saludo, y que otros nuevos que andan por aquí. Pero platíqueme, usted entonces es especialista en la lucha. ¿Usted tuvo carrera deportiva en la lucha? ¿Fue luchador? Sí, en Cuba participé en varios eventos nacionales, estuve tercero en el ranking nacional de Cuba en la categoría juvenil y fui avanzando hasta que terminé temprano en el deporte. A los 19 años ya estaba trabajando como entrenador. Allá en Cuba. Oiga, y a ver, ahí le voy una pregunta a propósito, que usted viene de Cuba. Hubo un momento del boom del deporte cubano. ¿Qué marca como diferencia de cómo trabajaban y cómo lo empezaron a trabajar para tener grandes logros allá en Cuba? El seguimiento que se le da a los atletas de edades tempranas y la calificación de sus entrenadores y el trabajo diario, que es lo que da el fruto del trabajo diario, que da el fruto del resultado. La disciplina, el entrenamiento, la preparación, el estar concentrados, pero es importante en el caso del deporte, en cualquier actividad, sobre todo individual o quizá también colectiva, empezar desde chicos, desde pequeño, como dicen, trabajar con los niños, con el semillero. Uh-huh. La lucha de la cromada debe comenzarse a partir de los 8 o 9 años. Uh-huh. Y ahí con primero la etapa de enseñanza, de perfeccionamiento, y después de desarrollo, de madurez de los atletas. Y la lucha es un deporte que combina alrededor de los 30 a los 35 años de resultado deportivo. Ok. Oiga, aquí en el Querétaro 2000, ¿usted cuántos alumnos tiene cada día que están entrenando? ¿Cuántos son los que usted tiene a su cargo? Bueno, somos dos entrenadores, Yosmel Linares y yo, en la lucha grecorromana, y tenemos 52 atletas. 52 atletas. En las diferentes categorías de edades. ¿Hombres y mujeres, femenil no, y varonil? No, solamente varonil. Solamente varonil. Y en el caso de la femenil, en esta especialidad, ¿quién los entrena? Los atiende el profesor Luis Ocaña. Ajá. Que atiende femenil. La profesora María Guadalupe García Bautista, que atiende femenil. Y Alexi Olvera, que atiende un pequeño grupo de femenil más la lucha libre olímpica. Muy buenos entrenadores, digo, sin agraviarlo presente, usted también es un gran entrenador, de ahí los grandes resultados que tiene Querétaro. Pero ahí le va una pregunta, y a propósito que usted tiene ya muchos años en Querétaro, Querétaro antes levantaba la mano más fácil a nivel nacional, la sigue levantando, pero le ha costado más trabajo en la lucha porque se preparan mejor los otros estados, los otros competidores a los que enfrenta, hablamos de Juegos Nacionales. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? No, yo pienso que los mejores resultados que ha tenido Querétaro a nivel internacional y a nivel nacional son los últimos años. Y realmente en los últimos años en la lucha grecorromana tienen el tercer lugar hace varios años y en la lucha femenina el primer lugar a nivel nacional. Somos de los, en general en toda la lucha asociada, somos los terceros del país hace varios años. Oiga, ahora hábleme con nombre y apellido de sus alumnos que han ganado medalla pues a nivel nacional o en eventos internacionales, en eventos mundiales. Bueno, el resultado más importante que tuvimos en el 2023 fue la medalla de bronce de Luis Alfredo Vaquez, que obtuvo la medalla de bronce en el Juego Centroamericano
Samuel Gurría, que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos. Dorian Trejo, que fue campeón panamericano. Mauro Resendi, que fue medallista de bronce panamericano, cadete. Y los atletas que participaron, como Andrés Vaca, Samuel Gurría, que participaron en el Campeonato Mundial de Adultos, que tuvieron buena participación y ganaron sus combates en el Campeonato del Mundo. Excelentes logros y bueno, estamos hablando de deportistas queretanos que subieron al podio por Querétaro y por México. Qué importante es esto. Oiga, y este 2024, ¿qué se quiere lograr con sus alumnos y sobre todo con estos medallistas que seguramente algunos pueden llegar a Juegos Olímpicos? Bueno, tenemos ahora en el mes de febrero, tenemos un clasificatorio en Acapulco, campeonato panamericano, y después tenemos un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París. En este 2024, y pensamos participar con dos atletas, José Andrés Vaca, Samuel, Luis Alfredo, ahí entre esos dos que ganen su lugar para participar en el preolímpico que va a ser aquí en Acapulco. Y en otras categorías, por ejemplo, la categoría escolar, cadete, es decir, que escolar es 14-15, escolar cadete 16-17 y juvenil, que es de 18-20. Queremos participar en los eventos panamericanos de su categoría y tener un resultado satisfactorio, mejor que el del año pasado, los Juegos Nacionales. Pues está interesante. A ver, y le pregunto de estos que me platicó ahorita, ¿cuáles tienen más posibilidades o van mejor en el ranking para acudir a Juegos Olímpicos o algún otro evento? Bueno, primero tienen que buscarse la clasificación a nivel nacional. En eso estamos. Ahora tenemos un evento a finales de enero que define quiénes son los que van a participar en este clasificatorio. Ok. ¿Algo que quiera agregar para cerrar la entrevista, profe? Oh, muy bien, gracias al apoyo del interés, se han mantenido los resultados en la lucha asociada, es decir, viendo todos los estilos. Los entrenadores, aquí los cinco entrenadores que vemos, lo que les puedo decir que estamos aquí y trabajando para mejorar el resultado del año 2024. Pues eso esperamos y ya estaremos nuevamente platicando con ustedes estos grandes logros. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, pues no se vayan porque tenemos más. Seguimos en Bombazo Deportivo. Y ahora aquí en Bombazo Deportivo, que tenemos más, gracias por seguir con nosotros. Estamos con Samuel Gurría Vigueras, uno de los luchadores importantes, deportista queretano, que por cierto es medallista centroamericano. En el 2023 se ganó esta medalla el año pasado y aquí lo tenemos. Un gusto saludarte, Samuel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Pues aquí contento otra vez, reubicándome en los entrenamientos, en las vacaciones, cumpliendo aquí para empezar bien el año 2024. Oye, pues lo arrancas bien y lo arrancamos bien aquí en Bombazo Deportivo porque tú eres medallista de plata, subcampeón centroamericano en el 2023. Esto fue en Santiago 2023. Platícanos el proceso, cuántas peleas tuviste y en la final con quién te enfrentaste y cómo estuvo ese combate. Sí, en la plaza la ganamos en Santo Domingo, Dominicana. Y luego tuve que rectificar mi plaza ganando los nacionales aquí en México. Y después ya que gané mis nacionales, fui a Juegos Centroamericanos que fueron en San Salvador. La primera lucha estuvo bien, la yo verdad. Yo dije Santiago, me Santiago, equivoqué. Pero era sí, San Salvador, esos eran los panamericanos. Los Juegos Panamericanos, ajá. Y la final fue con Cuba, la verdad fue una lucha muy, muy apretada, estuvo muy, muy bonita y la verdad, pues nada, me motivó a seguir entrenando duro para poder dar un resultado óptimo para mi nación. ¿Cómo cuentan la puntuación? Por ejemplo, en una final en la lucha son de varios asaltos, ¿o cómo le llaman? Son dos puntos son dos tiempos de 3 minutos y un descanso de 30 segundos. Por superioridad técnica, si le llevas 8 puntos arriba de tu contrincante, o asimismo espaldas planas en el colchón, ganas, estoque. ¿Y al final cuántos puntos fue la diferencia o cómo te ganó? Quedamos 4-3, ahí por una decisión media incómoda al árbitro, media dudosa, pero pues bueno, eso es parte de, ¿no? También de esos errores, o esos se aprende, ¿no? Esos detallitos.
¿Quién es tu entrenador aquí en el Querétaro 2000 en la Escuela de Talentos? Es Juan Carlos Linares Valdés, mi profe cubano, ya bastante tiempo, y también Yosmel Linares, su hijo. Su hijo, que están trabajando muy bien con, en este aspecto de la lucha varonil con ustedes, grecorromana, ¿verdad? Sí, la verdad, los profes pues tienen mucho conocimiento, ya bastante tiempo en su carrera, la verdad, pues ahora sí que sus resultados en estos 2-3 años, pues premios estatales, tanto niños como niños, los que agarra el profe, la verdad, los vuelve oro. ¿Tú cuántos años tienes, Samuel? Yo tengo 30 años. 30 años y ya tienes, me imagino, que mucho tiempo en la lucha, sí, ¿no? Sí, yo empecé años? Desde los 9 años. ¿Desde los 9 años? Estamos sí, ya como en de 21 quinto de, años. Quinto de primaria, sexto de primaria. Por cierto, que dicen los conocedores con el profe Juan Carlos Linares, dice, está bien empezar desde los 8-9 años con un niño, con una niña, para que en un momento dado lleven un proceso el más adecuado y quizá el más ad hoc para que logren grandes resultados. ¿Y en el caso tuyo, te gustó otro deporte o derechito a la lucha? La verdad, yo fui muy, muy inquieto de niño y pues casi siempre jugaba mucho fútbol. Mi mamá me estaba busque y busque dónde acabarme mis energías y la verdad regresé aquí, estuve aquí en lucha, lo conocí, me enamoró el deporte y la verdad pues entrenaba 2 veces al día, ya no tenía pilas para cualquier otra cosa, me metí aquí a la escuela también, la secundaria, entonces pues para mi mamá, para mi familia estuvo súper bien que yo cayera a este tipo de institución. Pues ya escucharon, hablan los expertos, sobre todo uno que lo está viviendo, para los chavos, los niños que tienen mucha energía, este es un buen deporte, la lucha olímpica, que puede ser el estilo grecorromano, el estilo libre, y pues nada más contacten aquí a los profesores del INDEREC y van a ver que empiecen a hacer pruebas, si les gusta, aquí se quedan y las energías se van a acabar, ¿no? Sí, no, sí, aquí hay, la verdad este deporte no ocupas nada más que tu ropa, un pomito de agua y las ganas de venir aquí a entrenar, porque se forja mucha disciplina, mucho coraje, y yo creo que tarde que temprano el que se esfuerza aquí, el que se sacrifica, siempre le llega su recompensa, o sea, como sea, desde el más chiquito hasta el más grande te forma mucho carácter, entonces la lucha es para todos y ojalá que se den la oportunidad de venir a conocer este lindo deporte. Oye, Samuel, otra pregunta. El 2023, bueno, medallista centroamericano, pero ¿qué otras competencias tuviste y cómo te fue? Sí, fui a los nacionales aquí en México, gané 2, 1. ¿Cuántas medallas? 2 de oro. Ajá. Gané los 2 nacionales y la última no pude presentarme porque tuve una lesión y no pude bajar bien de peso, pero rectifiqué mi medalla en Guatemala en el Pat Chao, que es un evento internacional, y ahí fue donde me eliminé con un compañero de Veracruz y yo fui el que fui a Juegos Panamericanos. Entonces, ¿y ahí cómo te fue? Ah, no, eso fue para clasificar al Mundial, y en el Mundial luché la primera con el suizo y luego me ganó el georgiano, el georgiano perdió con el kirguistano y pues ya no pude avanzar, pero pues la verdad fue una bonita experiencia, ya que pues, estuvimos como 15 días allí en Serbia entrenando en un campamento y la verdad pues sí nos dio mucho punch, nos dio mucho, ¿cómo se podría decir? Esperanza de que los mexicanos somos buenos para el deporte de combate con el apoyo adecuado y la información adecuada para este tipo de deportes, el México puede ser potencia. Oye, y también tuviste por ahí una situación difícil que perdiste una competencia, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, ahorita, desgraciadamente, en Juegos Panamericanos, pues no logré dar el peso y tuve una descompensación y pues no pude competir. Pues sí fue un poquito doloroso, pero ahí estamos asimilando todo esto y avanzando, ¿no? Entrenando más que nada para Los Ángeles, California, el siguiente ciclo, ahí vamos con todo. O sea que ya estás mirando al próximo ciclo olímpico, precisamente por esa situación, porque me platicabas que hay como una suspensión por reglamento, ¿no? Va a haber una pequeña suspensión, que de acuerdo pues, me responsabilizo siempre, pero sí va a ser unas 6-7 mesecitos y vamos a seguir aquí activos. Pienso pelear MMA, la lucha es la columna vertebral para las MMA, también les digo, vengan a entrenar, conozcan este deporte y pues esperemos que nos vaya muy bien este año 2024. Pues ojalá que en este 2024 refrendes tus éxitos y puedas retomar. Qué bueno que te vas a mantener en actividad, porque es importante. Ya te vimos entrenar con todo aquí en el Parque Querétaro 2000, en el Gimnasio de Talentos Deportivos, y esa es una buena seña. Pero bueno,
Dentro de esto, ¿tú tienes agendadas de todas formas competencias después de esos 6 meses o algo? ¿Qué viene? Sí, ya en cuanto a mí me den permiso otra vez de volver a luchar, el primer nacional voy a tratar de ir con todo y retomar pues, lo que es mío, ¿no? Otra vez como el primer hombre en México. No, qué bueno que tienes esa mentalidad. ¿Tienes con qué? Porque te estás preparando bien, tienes grandes entrenadores encabezados por el profesor Juan Carlos Linares, su hijo también que está aquí, y bueno, tienes el apoyo aquí precisamente en Querétaro. Pues algo que le digas a los chavos como tú, a los jóvenes que quieren practicar algún deporte o específicamente la lucha ya como mensaje. Sí, pues primero que nada, el deporte siempre va a ser prevención para cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde el barrio, desde colonias, pueden venir ustedes y de verdad que te enseña mucho la lucha, te aleja de lugares donde no tienes que estar. Dense la oportunidad de venir a conocer y forjar carácter, ¿no? Que es lo mejor. Gracias, Samuel, te felicitamos y vamos a estar aquí apoyando también en la difusión a estos grandes deportistas queretanos. No se vayan porque hay más en Bombazo Deportivo. Seguimos en Bombazo Deportivo, gracias por continuar con nosotros y bueno, aquí en el Parque Querétaro 2000, ahora nos trasladamos aquí en el Indaret a la zona del tenis de mesa, otra de las disciplinas donde Querétaro pues ha tenido grandes logros a lo largo de la historia en campeonatos nacionales, en algunos otros eventos a nivel internacional, regionales, y bueno, es una zona grande, amplia, donde se puede practicar y entrenar precisamente el tenis de mesa. Aquí todos los días, en 2 horarios, por la mañana y luego ya por la tarde, están los alumnos de la Escuela de Talentos Deportivos que practican esta disciplina, que son representantes de Querétaro para los eventos deportivos y también a veces representantes de México. Y bueno, saludamos a la maestra, a la entrenadora Maricel Ramírez Velázquez, entrenadora cubana que ya tiene aquí, ¿cuántos años? 7 años, un gusto saludarla, la conocemos ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, nos comenta que ahorita en estos momentos, y aquí tienen prácticamente cada mes lo que es una liga interna que sirve, yo creo, para que vengan los de talentos, algunos de algunos foráneos. Y bueno, es una liga que en un solo día juegan desde las eliminatorias y hasta la final, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de esta liga? Bueno, el objetivo nuestro aquí más que nada es foguearnos, hacer competencias de preparación, ya que muchas veces no podemos salir a competir fuera por la tema interna. También me invitamos a muchos atletas de otros estados, pueden ser de la Ciudad de México, de los lugares cerquita, para que puedan venir en un día y regresarse. Pero más que nada la función es el fogueo. Ya ves que el deporte con pelota, pues si no se compite, pues a veces se dificulta mucho el rendimiento, pero más que nada es eso, el fogueo. Y por ejemplo, alguien que le gusta el tenis de mesa, lo practica y tiene buen nivel, ¿puede venir los sábados, se pone en contacto con ustedes? Así es. O el día que sea. El torneo es abierto y invitamos a todo el que quiera participar. Tenemos también un taller, que en el taller participa mucha gente que unos son principiantes, otros son intermedios, avanzados, pero invitamos a todos. La intención es que todo el que quiera participar juegue y que también vea el alto nivel que tenemos nosotros acá y que se anime a seguirlo practicando. Pero más que nada es para que se motiven a practicar también el deporte. Entrando en materia del tenis de mesa y hablando de Querétaro, pues cerraron el 2023 con todo. Hubo un campeonato nacional de primera fuerza aquí en el centro de raqueta del Parque Querétaro 2000. Le dieron la sede a Querétaro. Hay un nuevo presidente de la asociación a quien le enviamos un saludo. Se está trabajando bien, se sigue trabajando bien y nos da mucho gusto que esta es una seña de que está trabajando bien. Eligieron a Querétaro. Ahí, por cierto, hubo competidores de Querétaro. ¿Cuántos participaron y cómo les fue? Bueno, en total de Querétaro fueron más de 20 participantes. Competimos en el evento de equipos, dobles, individuales, indiferentes categorías, categorías sub-15, sub-19. También hubo categorías por rating, categorías mixtas que compiten hombres y mujeres, pero rating menos de 1.300 de rating, que más que nada son competencias de fogueo. Pero bueno, competimos en el evento por equipo, por ejemplo, primera fuerza, nos fue muy bien. Ganamos una medalla de plata y una medalla de bronce. Competimos con 2 equipos, equipo A y equipo B. Porque al ser sede, pues tenemos el derecho a competir con 2 equipos. Y lógicamente nos fue muy bien. Tuvimos medalla de plata con el equipo A y medalla de bronce con el equipo B. También en el evento de dobles, en primera fuerza, fuimos campeones nacionales. Hacía muchos años que no se ganaba una medalla de oro en primera fuerza. Y esta vez sí, esta vez fue Alba Reyes y Samantha Pío, las ganadoras de la medalla de oro. Le ganamos a una pareja de Nuevo León. Pero también nuestras jugadoras de Melanie de Jesús y Iris García ganaron también la medalla de plata. Todo eso en primera fuerza.
En el evento individual de primera fuerza, en el varonil, Bogdan Olivo, por primera vez también en muchos años, logra un atleta nuestro entrar en los primeros cuatro lugares, y bueno, fue ese jugador que ganó la medalla de bronce. Muchas felicidades, que la verdad que fue muy buen resultado. Y ya de ahí, bueno, tuvimos dos jugadores que también clasificaron a selección nacional en la categoría sub-15, Abel Medina, un niño que viene muy bien, ya hace mucho tiempo ya viene dando unos buenos resultados, pero bueno, fue ya clasificado a selección nacional para unos próximos Juegos Centroamericanos en el mes de marzo. Y Eduardo Bernal, que también ya nos tiene acostumbrado a ser seleccionado nacional en la categoría sub-19, pues igual clasificó y va a asistir a estos Juegos Centroamericanos en el mes de marzo, que todavía no hay sede. Y bueno, otras categorías más que se jugaron también, porque ya tuvimos muy buena participación y muy buen resultado. En total fueron 11 medallas. Estamos muy contentos con todas esas que se ganaron. ¿Y de estas 11 medallas, cuántas fueron de primer lugar, segundo y tercero, más o menos? En total ganamos 3 medallas de oro, ganamos una de plata y 7 de bronce. Pues interesante este resultado, excelente, tomando en cuenta que es el cierre que se dio en el 2023. ¿Cómo arranca el tenis de mesa queretano este 2024? ¿Qué viene? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué competencias importantes? ¿Quién puede figurar por ahí? Bueno, ahorita por lo pronto se van a realizar los eventos municipales, con vista también a realizar ya los juegos estatales también para el próximo año, ya este año ya que se avecinan los juegos regionales, ¿no? Entonces, pues lo principal ahora que vamos a tener son el evento municipal para sacar el equipo de Querétaro, luego hacemos el estatal para sacar la selección, y ya próximamente en los meses de marzo o abril ya serían los juegos regionales, preparando para los juegos nacionales de CONADE y otros eventos que ya vienen en camino. Pues más que nada empezamos en enero ya compitiendo en eventos ya de importancia. Hablando del tenis de mesa también en los juegos nacionales, tradicionalmente, ¿cómo les ha ido? Por ejemplo, en el 2023, ¿cuántas medallas se consiguieron y de qué lugar fueron? Bueno, este año 2023 fueron 7 medallas. De esas 7 medallas fueron 2 de plata y 5 de bronce. Y años anteriores, por ahí hemos estado oscilando entre las 6, 7 y 8 medallas. Y por lo general hemos alcanzado 2, 3 medallas de plata y 5, 6 medallas de bronce. Y hablando de este 2024 que estamos arrancando, ¿qué se piensa lograr en Juegos Nacionales? No sé si por ahí hay nuevos tenismesistas queretanos que vienen empujando fuerte y van a debutar, o que van por sus segundos Juegos Nacionales y esperan medalla. Sí, bueno, mira, por lo general nosotros ya estamos consagrados en la categoría sub-19 y sub-21, que son los que ya nos vienen dando medalla todos los años. Y esperemos que este año no sea diferente, que ganemos una buena cantidad de medallas, entre 6 y 7 medallas. Los colores ya saben que se dan en la mesa y hay que jugarlos, pero sí pensamos alcanzar entre 7 y 8 medallas. El caso de Abel Martínez, que ya comenté que había ganado su puesto para la selección nacional, es un chavito muy joven, apenas de la categoría sub-15, y este año esperemos que nos dé buena sorpresa. Pues está interesante lo que se ha logrado en el tenis de mesa, y bueno, se esperan mejores resultados, pero creo que el tenis de mesa ha mantenido el nivel en general, ¿no? Sí, más que nada nos hemos mantenido muy bien, la verdad que el nivel a nivel nacional está muy fuerte, y nosotros hemos venido varios años trabajando desde abajo y hemos logrado levantar lo que más hemos podido el estado de Querétaro, y es nuestra intención seguirlo levantando y llevarlo más al máximo nivel. Bueno, pues ahí está esta entrevista también muy interesante aquí en la zona del tenis de mesa, este espacio en el Parque Querétaro 2000, en el Indereca, donde se entrena por parte de la Escuela de Talentos Deportivos, los que nos representan en el tenis de mesa en eventos nacionales e internacionales, y también algunos que vienen de fuera y que les gusta el tenis de mesa. Muchas gracias a la entrenadora Maricela Ramírez Velázquez, gracias, y agradecemos, y felicidades por este gran trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por estar pendiente de Bombazo Deportivo. Ya sabe que lo esperamos en la próxima. Pásela bien.